toda esa apuesta que está haciendo el empresariado por poner aquí sus novedades, por intentar que todo el mundo visualice la importancia que tiene este sector en Andalucía, creo que es para darle la enhorabuena no solamente a Norberto, sino también a todos los empresarios. Y como no, y desde la consejería, pues poner a disposición de todos ellos, a poner a disposición de los municipios del litoral, porque estamos convencidos de que el producto de Sol y Playa es el gran baluarte que tiene Andalucía, lo hemos demostrado, lo han demostrado durante mucho tiempo, y esto tenemos que seguir manteniéndolo y ampliar nuestra tarta de productos, de mercado, y sobre todo que tengamos una demanda cada vez pues más fidelina hacia nosotros y también con poder adquisitivo. Yo creo que el turismo necesita profesionales como ellos. Hemos salvado el año 2021 con el turismo nacional, pero toca ahora pues también recuperar ese turismo internacional. Afortunadamente lo que se ve de momento es bastante positivo, estamos bastante bien de ocupación y sobre todo hemos conseguido que haya turismo internacional que no había el año pasado, ¿no?